Nosotros vamos a pedir que este acto no quede aquí, iremos a reclamar a las instancias que lo tengamos que hacer y vamos a pedirle a los representantes populares que en los congresos, tanto local como federal, se haga eco de este acto representativo. En León, como antecedente, la policía municipal tampoco dejaba que nos asentáramos, forcejeó con nosotros, hubo empujones, pero finalmente estuvimos 5 días en plantón frente a la presidencia municipal y en Irapuato, donde nos mandaron un grupo de choque. Pero bueno, aquí sí ya se pasaron, ¿no? Detener autobuses para evitar una manifestación, pues solo en los peores momentos represivos de este país se vivía esa situación. Hoy es lamentable que en Guanajuato, que presume un avance democrático, se estén dando estos actos represivos en contra de una organización social. Hay un llamado que ustedes también hagan a la sociedad, digo, porque sabemos que esta situación pues impacta a todos los guanajuatenses, sí. Sin embargo, son pocos los que levantan la voz. Es por razones naturales. La gente en Guanajuato tenemos miedo. Nosotros también. Hay miedo de que por alzar la voz sean desaparecidos. Nosotros denunciamos desde aquí decenas de casos que han llegado a los plantones que hemos tenido en los diferentes municipios, donde padres que han buscado a sus hijos han sido asesinados, gente que ha buscado artículos robados, maquinaria. La misma Procuraduría de Justicia, hoy Fiscalía, desde ahí le han dicho: ya ni le muevas, ya no te metas en problemas, ya mejor acepta tu pérdida. Familiares de desaparecidos que preguntan por sus víctimas, por sus familiares, le dicen: ya mejor ni le muevas, ya así deja las cosas. Hoy hay varios desaparecidos en Guanajuato que en redes sociales se está difundiendo y que pues no se sabe, nada más de repente desaparecieron. Y bueno, insisto, pues vean aquí ustedes el despliegue policíaco aquí desproporcionado. Nosotros no de ninguna manera queríamos entrar. Se acerca un grupo de compañeros, que es el único que seguramente brincó el cerco, pero bueno, sí hacemos un llamado a la ciudadanía, no a manifestarnos, no es necesario, sino lo desean hacer, pero sí a que denunciemos, a que perdamos el miedo. No podemos ser rehenes y víctimas de autoridades corruptas, de gente sin escrúpulos que fomenta la impunidad y la corrupción desde el gobierno. Y esos funcionarios corruptos no le pueden pedir a un policía que arriesgue la vida, porque ellos trabajan de manera honesta, mientras que los de arriba se están robando el dinero. Entonces son alrededor de 200 personas las que están aproximadamente varadas, detenidas por elementos de las fuerzas de seguridad pública. Nosotros 40,000 en mensualidades de $400. Eso fue desde el 2014. 2012, 13, 14 y así nos fuimos. Posteriormente la gente se empezó a... les quitan los contratos, cuando les van a entregar la llave, les quitan los contratos, les entregan la llave y les dicen: vamos a firmar nuevos contratos porque nos equivocamos en el precio. Y se lo suben a 120,000, a lo que ya la mensualidad se la suben a 1,000 pesos. Y es gente que no tiene pues ningún tipo de seguridad social. No están registrados en el seguro, no tienen ISSSTE, entonces no tienen derecho a Infonavit ni a casas del ISSSTE. Por eso se supone que era un programa, ser un programa social, en conjunto con tanto el gobierno del estado como con presidencia municipal. Y resulta que se lo suben a 120,000, las mensualidades a 1,000, ya les fue imposible de pagar. Sí, porque son personas que está papá, mamá, 3, 4 hijos, ¿no? Entonces se la suben a 120 mil, le rebajan lo que es el subsidio de 40,000, les quedan en 80 y de todo modo siguen cobrando la mensualidad de 1,000. ¿Ustedes tuvieron ese problema directamente con COVEJA? Con COVEJA. Es una institución que hoy en el estado ya no existe. Todavía, se supone que va a entregar a la nueva secretaría, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Ordenamiento Territorial, pero no han entregado y estamos esperando que entreguen para hacer los contratos de las dos personas desalojadas, porque no conformes con haberlos desalojado, pues no nos han dado solución a esas dos personas. Muy bien, ¿me dice su nombre? La licenciada Reina Bueno Buso, de San Francisco del Rincón, dirigente de la UCE de San Francisco del Rincón. Y por los demás problemas que todos sabemos, ¿no? Que los gobernadores dicen que en Guanajuato no pasa nada, queremos alto a los feminicidios, queremos seguridad para nuestras familias. Prácticamente esas son las consignas que traemos. Yo creo que de todo, ahora sí que de todo habitante, ¿no? De este estado. Le agradezco.